El escape de los cinco pandilleros tuvo lugar la madrugada del domingo en una bartolina de Apopa. Según Mauricio Ramírez Landaverde, ministro de Justicia, la fuga tuvo lugar por la puerta principal, sin forcejeos y sin enfrentamientos. Esa evasión definitivamente tuvo la colaboración de personal que se encontraba de servicio en la noche del día anterior, sin la cual no hubiese podido llevarse a cabo esta evasión. Esta información fue brindada en un evento en el cual el ministro de Justicia y Seguridad entregó un lote de motocicletas, pantallas de proyección, mesas plegables, entre otros insumos, a las 14 oficinas de la Dirección de Prepaz, responsable de articular esfuerzos de prevención de la violencia. Donde se desarrollan capacitaciones, reuniones con alcaldes, con ADESCO, con las comunidades, con cooperativas, con miembros de la empresa privada, con jóvenes, organizaciones de mujeres, etcétera. Desde hace 4 años, el tema de la prevención de la violencia ha estado en la agenda de todas las instituciones que velan por reducir los índices de criminalidad. Uno de los esfuerzos ha sido alejar a los jóvenes de las pandillas, algo que por el momento no se concreta, ya que según datos no oficiales, en el país hay un aproximado de 70.000 miembros que integran estas estructuras delictivas. Pues hasta el gobierno que inicia el 2014 que realmente estamos hablando de una estrategia más integral, donde la parte de prevención del delito tiene importancia lógicamente, e igualmente la parte de control y represión, pero la prevención social empieza a ganar cada vez más espacio. Max Villalta para Tele 2.